Ya no sigas dibujando las mismas cruces de siempre, mejor quédate porque hoy te enseñaré un nuevo truco. Empezamos haciendo una cruz en todo el centro, pero para ello vamos a dejar unos pequeños espacios en los laterales y en la parte de abajo. Esta cruz va a ser compuesta por unos clavos de acero, para ello vamos a generar el efecto y van a ir amarrados por algunas cuerdas, tanto en la parte central como en los laterales. En ambos lados complementamos la cabeza de los clavos y en el centro hacemos las cuerdas. Ahora comenzamos a aplicar algunas líneas para ir generando el efecto de realismo, de sombra, de contraste en algunos sectores de las cuerdas y de los clavos. Vamos a dividir el clavo en la mitad. Cada uno de ellos para darle más fuerza a uno de los extremos y generar contrastes con sombra. Así de fácil es. Califica este tutorial de 1 a 10. Compártelo con todos tus amigos y no olvides de seguirnos.